Adieu. Flavius. Suzette TV. Une bière, s'il vous plaît. Très bien. Donc, Festival Convivent, c'est un festival navigant de musique du monde sur le canal des deux mers, interrégional qui traverse trois régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la région PACA. C'est un festival gratuit qui va à la rencontre des publics. Donc 11 ans de navigation avec le festival, la chance de pouvoir naviguer grâce à ça sur tout le canal du Midi, maintenant jusqu'à Arles. Une bonne manière de visiter le canal, une bonne manière de transporter de la musique, une bonne manière de rencontrer du monde. Ce soir, eh bien, on est à Saint-Jory, on est le 7 juillet et on va entre autres accueillir Los Jubilados, un groupe cubain. Cubano. La primera gran escuela fue la Casa de la Trova de Santiago de Cuba. Yo creo que la Casa de la Trova de Santiago de Cuba es el punto de partida de todo músico que se respete en Cuba, porque ahí está, digamos, la raíz, la esencia de todo lo que viene siendo él. Y nosotros especialmente salimos de ahí. Nuestro director, el señor Pedro Gómez, compositor, arreglista, padre, hermano y amigo. Y amigo. Ajá. Entonces deciden unirse cuando ellos ven qué está sucediendo con la música cubana. Es la época del Buenavista Social Club y otras agrupaciones. ¿Qué pasa? Que hay una preocupación general en los músicos que habían dedicado toda su vida a este trabajo. Entonces, un grupo de personas que ya estaban jubilados, retirados, que estaban gozando de jubilación, deciden unirse nuevamente para un poco que decir que salir en defensa de la música cubana. Vamos. Vamos a abrir. ¿Está durmiendo? Está durmiendo. Vamos a seguir, deja que... El Buenavista en la capital y los jubilados en la otra capital, que es Santiago de Cuba. En la capital de la Santiago música. De Cuba es la cuna del son. Siempre hemos sido músicos, desde niños. En la familia nos crió en eso nuestros padres. Entonces a mí, por ejemplo, yo que llego a esta edad a dirigir los grupos de los jubilados surgen hace 18 años, respetando, ya lo dijo Osmani, respetando el pasado de nuestros ancestros que tocaron el son. Me parece que todos estamos muy contentos de estar en esta barca, que por primera vez estamos en un barco sobre el mar, ¿no? Y hay un problema, que él no sabe nadar. No, yo no sé nadar. No sabe nadar. ¿80 años? Cada vez que le preguntan se le olvidan los números que van después del cero.
Él siempre se queda en 80 no, cero. No, hasta ahí nada más, él no sabe ni el 1 ni el 2. Ya hasta ahí nada. 80 años. Pero es un bebé, se siente joven, me fuerte. Me siento bien. Embajadores. Embajadores de la mujer. Somos embajadores. Embajadores. Cuidado, señor profesor. Una sirena.